Boss, the mission objective is to eliminate two U.S. Marines officials. The pair were in Laos together, but retired after the U.S. withdrew its forces. They were a sniper spotter team. In country, they were known as Glaz and Palitz, the Eye and the Finger. I've sent VIs of the targets to your iDroid. Take a good look. Remember, boss, this is a sneaking mission. If you're detected, the targets are bound to take extra precautions. It's crucial that you eliminate the targets quickly and quietly. Do not let the enemy see you. Bueno, bienvenida gente, soy Jainscreep, etc, etc. Estoy un poco hasta la polla de esta misión, siendo sincero. Pero bueno, dificultades aparte, quiero pediros una cosita, y es que me retéis en la caja de comentarios sobre cómo queréis que haga la siguiente misión de Metal Gear Solid Ground Zeroes. Es decir, los clientes son KGB contacts de mis Colombia days. No te preocupes, no tenían nada que ver con Zadornov. They lost a lot of comrades to the eye and the finger. The NVA lost high-ranking staff too, but also their families, their children. To the east, the two were a reason to be afraid of the dark. Their extradition to face trial is even on the table in the peace talks. Now that they're out of Laos, the two are enjoying a relaxing vacation in a loophole, one surrounded by minefields and barbed wire. Even if the war ends, the east fears their return. For our clients, it will only truly be over when these two are dead. Bueno, como os decía, quiero que me retéis, dependiendo de si es viable o no, pues haré una misión según lo que vean los comentarios, alguna que encuentre así guapa, una o incluso varias. Pero claro, todo dependerá de lo que pongáis, si me ponéis, elimínalos con... yo qué coño sé. Con la caja, no hay caja, caballero, no hay caja. Pues intentaremos hacer todo lo posible para que quede una misión para, pues, cooperar, ¿no? Pues yo qué sé, que coopere la persona que lo hace con la persona que lo va a ver. Y a ver qué puede salir de ello. Creo que es una idea así innovadora del canal y tal. Pues nada, espero vuestros comentarios. Qué tipo de muerte queréis para el siguiente vídeo. De momento llevo ya un rato con los C4s. Cambia el bote de humo. ¡Dios! Mira que no me gusta tirar los botes de humo. Esa podría estar guapa, ¿eh? En plan, romperle el cuello tirándole un bote de humo y agarrándolo por la espalda. No, es muy complicado. Pero estaría muy guapo, la verdad. Bien. Como en todo juego de infiltración ha habido y por haber, recordad que tenemos que tener una vía de escape asegurada siempre desde antes. Bueno, cualquier juego de simulación de guerra, táctico, lo que sea. Que no es exclusivo de juegos de infiltración o de sigilo. Además, muchos son lineales. Pero bueno, al margen de todo esto, pues lo suyo sería... joder, no le hemos dado. De lo malo malo le he dado. Joder, ya me ha costado darle en la cabeza. Vale. Pues además, como ya sabéis, a mí no me gusta ir siempre por el mismo sitio. De hecho, en los juegos, pues cuando avanzo por un lado, retrocedo luego por otro. No me gusta eso de estar siempre por el mismo camino, no vaya a ser que te descubran. Especialmente si dejáis vivos a los tipos y simplemente paséis por detrás de ellos. Pues siempre es bueno trazar curvas, nunca ir en línea recta, porque suele ser más complicado, más lento, y hay mayores probabilidades de que os descubran que si vais bordeando zonas, etc. Así que lo que vamos a hacer es bordear. Y para los que lo hayáis visto, o como recordaréis algunos, para los que no, pues siempre es una recomendación. Yo aquí, en una de las guías, lo que hice fue secuestrar a los dos objetivos, lo cual te da un logro, y es simplemente tendiendo un par de emboscadas bastante sencillas en puntos estratégicos en el mapa. Pues vamos a tomar uno de esos puntos, que era más o menos por aquí, ahora no me acuerdo exactamente, pero por aquí era, para poner un C4 en el vehículo, punto Miller. Para poner un C4 en el vehículo del primer objetivo, el blancucho calvo. Así que vamos para allá. Y a ver si sale de una puta vez. A veces se buguea el vehículo del primer objetivo. Cuando lo explotáis con C4, desaparece el vehículo, desaparecen los cuerpos. Y bueno, pues que lo tengáis en cuenta, porque puede hacer que varíe la misión
y que la idea principal, que es hacer que el segundo objetivo huya y reventarle el vehículo, pues no sea posible y tengáis que improvisar, como me ha pasado antes, que, pues bueno, es una putada. Me ha pasado un par de veces, pues de las 10, 15, 20 veces que lo habré intentado, pues me ha pasado un par de veces, así que no es tan raro que suceda. Así que si veis que se os ha bugueado el vehículo, tendréis que improvisar o colocar los explosivos en otra parte. La verdad, estos fallitos tontos del juego mosquean un poco. Es como cuando a punto veis que el seto se queda transparente, así como está ahí, pero puedes ver a través de él, tal. Pues esas cositas a mí no me gustan, siendo sinceros. Pero bueno, en principio los enemigos no deberían veros. Así que me voy a poner un pelín más detrás del arbusto. Vale, tengo zona para disparar. Bien. Venga, pues. Por lo demás, como siempre, like y fav a vuestro criterio. Pues, otros youtubers os lo exigen, otros os lo piden, otros dicen, venga, vamos a llegar a 2000 putos likes. No, tío, vamos a ser realistas. Cada cual, si le gusta el vídeo, sabe que tiene un botón de like, sabe que tiene un botón de favoritos, sabe que, pues yo qué sé, puede comentar lo que quiera, siempre partiendo desde el respeto. Pero que esto no es en plan, oye tío, sígueme a mí, dame like a mí, yo soy el puto amo. No, 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 tío. Esto es si te gusta como juego, cojonudo. Si no te gusta, también cojonudo. ¿Qué quieres que le haga? Es mi forma de jugar para los amantes de la infiltración y el sigilo. Aunque sea un tío muy bocazas, claro. Bueno. Si el señor objetivo decide venir un día de estos antes de que nos durmamos todos o nos vayamos a cazar perdices por ahí. Lo cual todavía no he probado a disparar a las ratas y a los bichos que hay a lo largo del juego, pero bueno. Igual yo qué sé, a ver si en su infinita sabiduría el señor Kojima nos permite dar caza y comernos a lo que cacemos en The Phantom Pain. Haciendo honor a Metal Gear Solid 3 Snake Eater. O Naked Snake, como prefiráis. Y eso, si ponen caza en este juego y te tienes que autosuministrar, estaría de puta madre. Y si no se te meten los brazos en la tierra y te empiezas a enterrar, estaría también de cojones. Mira, mira. Estás escarbando en el lodo. ¿Qué buscas, Snake? ¿Munición? ¿El puro? ¿Se te ha caído el puro? Se te ha caído el puro, maldita sea. No tenemos puro en este juego. No nos permiten fumar. La ley antitabaco, señores, ha llegado a Konami. Este tío no viene, joder. ¿Ves? Aquel puede fumar. ¿Por qué yo no? Maldita sea. Tendré que encenderme una chusta. Lo que voy a subirle es un pelín el audio al juego. De la tele, claro. Se entiende, no, no del este. Igual sí se oye más fuerte, no sé. Bueno, ya llega el susodicho, que sea para tomar un café ahí, en el bar La Huerta. Bueno, lo tenemos localizado igualmente, así que tampoco hace falta más. Cuando se metan por ahí dentro a vigilar el campo de prisioneros este que tenemos a nuestra derecha, pues distraeremos al conductor del vehículo pegando un tiro detrás suyo. Pero dejad que se alejen un poco, no vaya a ser que lo oigan ellos también y se den la vuelta, se mosqueen, etc, etc, lo que suele pasar. ¿Ves? Ahí se ha dado cuenta. Bajamos. Tampoco vayáis muy rápido, no vaya a ser que os oiga. Y ponemos un C4. Cuerpo a tierra. Y utilizando la cobertura de cactus, setos, rocas, sacos de arena, tierrilla, polvillo, humo y su puta madre, pues salimos de aquí arrastrándonos. Ya sé que antes, o no lo sé, no sé si lo he dicho, que no me gusta volver por donde he venido, pero en este caso hago una excepción porque es más fácil salir por aquí que por el otro lado.
simple y llano. Y siguiendo, bueno, seguimos utilizando la cobertura de cactus y las empalizadas estas, bueno, las cosas estas de hormigón, que no sé cómo se llaman, es para, pues para cortar carreteras y tal. Por si os viene un tío de ahí delante, pues sin más, para que sepáis cómo cubriros de él. Aunque supongo que la improvisación estará de vuestro lado y os saldrá espontáneamente. Y como veis, aquel tipo de allá, el que está bajando esa cuesta, ahí a la izquierda de vuestras pantallas, bueno, de vuestras pantallas, de la mía, de la de todo el mundo, vamos a noquearlo y a esconderlo. ¿Dónde? Buena pregunta. No lo sé. Pero voy a ver si la atino en la cabeza desde aquí. No, no le he dado. Ahí le he dado. Bueno, gastad balas. Gastad balas, que caerá rápido. Ahí ha caído. Pues nos levantamos y a correr. Entre comillas, ¿eh? Correr tranquilos, sin prisa. Y escondemos el cuerpo. Pues la verdad no sé dónde esconderlo, porque a este tío no lo suelo noquear. Pero yo creo que un buen sitio para esconderlo, donde se supone que no lo van a descubrir, sería aquí. Más que nada por la frondosa vegetación y todas las mierdas que hay aquí. Pues no sé, vamos a ver qué pasa. Yo lo voy a dejar ahí, y si sale, sale. Si Snake decide subir por aquí, pues subirá. Si no, pues no lo hará, claro. Sacamos la pistola y vamos a noquear a otro tipo. Sí, sí, aquí vamos a noquear a todo Dios, que ya estoy hasta la polla de fallar. ¿Veis el tío que está en la caseta esa? Pues le pegamos un tiro en la cabeza, a ser posible. Gracias. Vale, el primer tiro en la cabeza. Me deberían dar un logro. Tenemos dos cargadores. Y ahora ponemos C4s por aquí a mansalva. Ponemos un par de C4s, por ejemplo. Uno aquí y otro aquí. Y vamos a fichar a nuestro segundo objetivo. Hostia, está viniendo ya este tío. Bueno, ha salido por los aires volando. Madre mía. Madre mía. El problema es que no. Ahí le veo la cabecita. Ahí está, lo hemos fichado, lo hemos fichado. Bueno, pues ahora. Nos escondemos por aquí. Vi a alguien sospechoso. ¿Me han visto? No me han visto porque hubiera saltado la alerta. Pero bueno, en el mapa aparecerá el objetivo que se encuentra en su posición inicial. Y por esto es por lo que lo quería localizar, para tenerlo fichado en el mapa y cuando vaya a cruzar el puente, volar el puente, esperando no fallar. Vale, el cuerpo de uno de los agentes. Lo han encontrado, así que ahora el objetivo va a huir. Mandamos un helicóptero aquí. Damn it, the target is getting away. Snake, the target is about to leave the base. If he gets away, the mission's a failure. Hurry up and take him out. Vale. Digo yo que esto funcionará. Vale, está abriendo la puerta, está viniendo. Vale, viene Morfo.
C4 en la mano. Vamos a esperar no fallar. This is Morpho. Have arrived at LZ. We'll stand by. Confirm targets A and B neutralized. Y correr. Porque por ahí viene gente, si os dais cuenta. Corre, corre, corre. Venga, hombre, no te quedes ahí bloqueado, por Dios. Morpho, por Dios, aterriza. Por Dios, Morpho. Vale. Bien, gente, si os ha gustado, ya sabéis, like y fav a vuestro criterio. Espero que os haya gustado. Veamos si nos dan el rank ese. No me han descubierto, así que me lo deberían dar. Pero bueno, ya sabéis que este juego es muy cabrón y va por puntos. Por lo demás, espero que hayáis disfrutado. Un cordial saludo. Recordad que me dejéis en el cajón de comentarios qué queréis para la próxima misión, cómo queréis que me la pase. Y nada más. Hasta la vista. Se despide Joinscreen. Mission complete. Boss, that was superb. No one but you could have pulled that off.